Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy mmm, os traigo un modelo 3D que he diseñado yo, ¿eh? Aunque no lo parezca, lo he diseñado yo. Bueno, a lo mejor se sí lo parece, pero... Bueno, mmm, yo no he, he creado nunca algo así. Bueno, mmm, creo que ya lo podéis ver, sobre todo si habéis visto el título del vídeo. Son las cuchillas de Predator. Las famosas cuchillas de Predator. Mmm, a ver, yo soy fan de Alien, pero también soy fan de, de Predator, entonces tenía que hacerlas. Es que además estoy buscando por, por internet y no encontré ni, ni un solo modelo que, que funcionara. Porque, a ver, modelos de las guerras hay, de, de lo que es la, la cuchilla esta. Que por cierto la descargué, no, lo que es la cuchilla no la diseñé yo, diseñé el mecanismo pero mmm, que no había, no, no había nadie que hubiese creado unos coches que se desplegaran mmm, bueno, mmm, lo único que necesitáis adicionalmente, aparte de, de lo impreso en 3D son tiras elásticas y velcro en mi caso cometí un error a la hora de coserlo que imprimí los dos, los dos lados, tanto el de los ganchos como el que es así más suave, para el mismo lado, entonces la misma cinta no podía entonces las pegué en diagonal y ahora mmm, puedo hacer esto ¿Eh? y ahora la tenemos colocada mm, mi recomendación es que lo, es que si llevéis reloj quitaroslo para poneros las cargas porque es muy incómodo llevarlas se puede pero es muy incómodo bueno mmm, mmm, una cosilla que os tengo que comentar, bueno, un par de cosillas, es que mmm, la guerra es. A, a, a ver, se imprimen por separado porque mmm, siendo una sola pieza quedaba muy pequeño, no cabía en mi impresora. Hay otra que la compraré en un futuro, mmm, en la que sí cabe, la famosa CR10. Quiero ser impresora. Bueno, mmm, pero en, la, en ninguna de las que yo tengo cabe, entonces mmm, lo dividí en dos partes. Y mmm, me di cuenta después de imprimirlo que el cura. No, no es problema el modelo porque lo importo en Cinema 4D, que se puede, ¿eh? se pueden importar los modelos STL y encajaba a la perfección, estaba a la perfecta medida. El cura, que de hecho ya me lo hizo otra vez, mmm, me encogió un poco la, lo que es el tamaño de, de la cuchilla. A ver, que en parte mejor porque resulta que el tamaño normal no cabía, pero que fastidia mucho. Bueno, no, no se nota demasiado. Mm, las cuchillas, aparte de pegarlas con pegamento, que por cierto, para pegar cosas de impresión 3D, os recomiendo o pegamento epoxi o un pegamento de loctite llamado Universal en 60 segundos, vamos, para casi todos los materiales. Mm, y luego lo, lo puse con cinta de aislante, ah, adhesiva de esta negra. Mm. Luego lo pinté como es obvio. No, no tengo filamento plateado. El plateado no, que, no queda así, el filamento plateado. No queda con este acabado brillante que parece metálico. No. Ah, y otra cosa. Esto que veis esto que veis aquí mmm, es madera. Es una tablilla de madera. ¿Por qué pasa esto? Porque, a ver, lo que es esto que sale del de lo que es el mecanismo no de las cuchillas, mmm, está diseñado para soltarse. Mm, obviamente si lo pongo pegado no mm, luego no, no sirve nada se quedarían en esta forma no serviría de nada entonces eh, puede daros varios problemas a la hora de imprimir porque de hecho me pasó a mí con este mm, que resulta que lo, que se separó en mitad de la impresión afortunadamente mm, solo se creó a ver este es el bloque pues se quedó así un pelín, un pelín desplazado. Eso solo ocurrió en, en una zona. Bueno, también luego en la parte de fuera donde está la cinta adhesiva, pero ahí no importa demasiado. Es una parte muy fina y apenas se nota. Pero en la otra sí que se nota. Entre otras cosas porque una salía más que la otra. La otra se quedaba más o menos por aquí. Entonces, esto tiene más o menos fácil solución. Con la Dremel, aunque también puedes hacerlo con un cúter calentado. Creo que estáis viendo fotos en pantalla. Abrí una ventana por aquí y saqué la pieza. Entonces, luego, al haberse desplazado, era más o menos fácil de separar. Entonces, la separé, la pegué con un poquito de silicona, y le lijé para que quedara lo más igualado posible, porque ya sabéis que con la silicona queda una pequeña rebaba Bueno, aún así, aunque lo lijé quedó un poquillo mal. Entonces, estuve así, así un rato. Mm, y, sí, y acabo desgastándose y ahora, y ahora van perfectas por cierto, no os he enseñado cómo funcionan ¿vale? como aqué, aquellas que saqué en especial un año con el tic mm, las cargas de Lobez, no que en principio diseñé una pieza para eso, para que salían solo dos fue para hacer la carga de predator pero mm, no, no vale, es que, es que las cargas de los... no, no son estas. Os imagináis a los sacando estas aquí tan decoradas. Bueno, pues bueno, que saqué la, la pieza, la, la puse bien, luego la volví a meter y existía la opción de colocar el trozo que había quitado, pero como yo no manejo con demasiada precisión la Dremel. Y aparte que es una capa un poco gruesa, pues no pude colocar la ventanilla de manera que quedara bien. Entonces lijé todo lo posible esa, esa ventanilla y puse un trocillo de madera. Bueno, ya veis que, que apenas se nota. Bueno, una vez pintado. Obviamente, a no ser que hayáis usado ese de madera, que también compraré en un futuro, no creo que, que os quede así de bien. Mm. Esto naranja o del color del filamento. Y esto ahí en color madera. No, no pega. Mm, bueno. Mm, ya veis que una vez pintado no, no queda nada mal. Es que mm, está genial. Mm, os dejo el link en la descripción. Y aquí quería llegar con una cosa. Mm, porque que leído en el título que hay una sorpresilla. Exactamente. Hoy inauguro oficialmente mi página de Thingiverse. Para el que no lo sepa, Thingiverse es una página donde la gente sube modelos 3D, mayormente de STL, que es con el, que es con el tipo de archivo con el que más se trabaja. Yo lo subiré en STL, lo siento, no, no utilizo otro tipo de archivo. El que no utilice STL, que son pocos, lo siento. Bueno, hay maneras de convertirlo. Mm. Entonces, os, de, os dejo el link en, en la descripción de mi página de Thingiverse. Este es el primer modelo que voy a subir. Mm. Lo, te, lo tenía ahí ya un poco preparado. Hay un par de fotos que, que hice. Mm. Bueno, también hay un, ah, un archivo, un archivo de texto del blog de notas de Windows de toda la vida que pone leer importante. A ver, si os habéis visto el vídeo, no es nada importante. Eh, básicamente es lo que os he dicho de, de lo de la ventanilla, del de problema que hay y alguna tontería más de que, es, que se está dividiendo en partes, que las cuchillas son decorativas, que si esto es el mecanismo una parte funcional. Bueno, recordad que son las únicas cuchillas de Predator mmm, funcionales que hay para imprimir en 3D, al menos en Thingiverse. Yo tampoco es que haya buscado en otras páginas, pero es que prácticamente todo el mundo busca en Thingiverse Es la página más famosa para modelos 3D Bueno, creo que ahora toca hacer una toma con el Chroma Así que, dentro Chroma Bueno chicos, aquí estoy en la jungla donde vimos por primera vez a esta mítica criatura hacer esto Bueno, desde luego están chulas, ¿eh? No, no me lo vais a negar Mm, bueno, no hay nada más que decir Espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos Y bueno, hasta el próximo vídeo Pasad por mi página de Thinkiverse. Hasta la próxima, adiós